Ana, que vos contabas de la tía de Ruth y sí. Jennifer, que fue la primera persona que se acercó al lugar. Bueno, está acá, Elida. Está ya conectada. Bueno, Elida, vos viniste antes que las chicas acá, a este lugar. Sí. ¿Y con qué te encontraste? Y te imaginarás con qué me encuentro. Ya se sabe. Mi sobrina fue de 12 años, fue a mi casa a avisarme que... a pedirme ayuda. Porque habían matado a la madre, pero no me habían dicho que habían matado a la tía también. Cuando llegué acá me encuentro con que no me dejaron entrar ni a ver a mis hermanas, porque ya estaban los policías, pero me dijeron que las dos estaban muertas y el marido de una de mis hermanas estaba herido, que también fue disparado en la cabeza. Como sabrán, todos fueron disparados en la cabeza. Pero él, gracias a Dios, sobrevivió y espero que salga de esto para que pueda atestiguar y decir exactamente lo que pasó. Para que el que esté preso no salga. Es lo único que pido. Bueno, Ana, acá está el testimonio que vos hablabas anteriormente, está conectada, Elida. El cómo estás es únicamente una formalidad. Gustavo Yapur, Anabelia Cerezo y todo el equipo de Tiempo Real. Gracias. Te saludan. Preguntarte, ¿qué es lo que ustedes sabían de la relación de este sujeto extremadamente violento con tu hermana? Sí, de saber, porque mi hermana era muy, muy reservada en sus cosas, pero algunas cosas he sabido que cuando vivían juntos era muy agresivo y por ese motivo se separaron. Pero estaban con el tema de la custodia de los chicos y como le dieron la custodia a mi hermana, se ve que él se molestó, no lo aceptó. Después estaba todo bien, habían arreglado, habían hablado, qué sé yo, y él venía a buscar a los chicos los fines de semana o ella se los llevaba. Pero Elida... Incluso él venían todos juntos. Él venía, digamos, esto es lo que por ahí no terminamos de entender, ¿él tenía el permiso para... digamos, es lo que sí. Se llama un régimen de visitas, sí. No es que él se lo llevaba. Exacto, porque quería sí, sí. Él. Digamos, tenía derecho a llevárselo. Estaba. Claro. Contemplado, le tocaba los fines de semana a él. Claro. Y el exacto, porque los chicos iban a la escuela, entonces. Claro. Y el lunes ya tenían que arrancar la escuela. Ahora, vos fuiste testigo de discusiones, de violencia. Vos decís que es muy reservada, era muy reservada tu no. hermana. No te contaba nunca nada. Sí, sí. No fui miedo. Testigo. No, ¿vos sabías que ella tenía miedo? ¿Le tenía miedo sí, a él? Sí, me contaba que... Sí, le tenía miedo. Porque me contaba... Por eso se vino, porque... Un día le estaba golpeando y se metió la nena chiquita de ella. Sí. La de 10 años. En ese momento tenía 6, 7 años. Y se metió a defender a la madre y ahí fue mi hermana que dijo aquí, hasta aquí llegó y se agarró a los chiquita, chicos y se vinieron ver, para acá. Porque ellos añitos, vivían Villa Elvira, añitos, creo que se llama. Se metió para defender a la mamá, que él le pegaba. En ese momento le estaba pegando, imagino. Exacto, exacto. Esa debe ser... Asustó a mi hermana y salió de ahí. Eso debe ser un poco tratando de entender la denuncia por violencia de género que llevó adelante tu hermana en enero del 2020, ¿es posible? Exactamente. Ahora tenemos algunos detalles más de, por ejemplo, por qué ella lo denunció en el año 2020. Y creo que en ese momento así él es. Quedó detenido en una comisaría, en la comisaría número 12 de La Plata. Preguntarte, tu hermana presentaba lesiones, la cortó, estaba moretoneada... ¿Cómo fue o qué es lo que sabés de esa agresión? No, solo fueron moretones. Moretones. Nunca la lastimó de otra manera más que golpes. Y tu hermana, me imagino, intentó separarse o se separó tratando de resguardarse en la casa de tu otra hermana. Ella se fue a vivir, digamos, exacto. Con otra hermana más que estaba a su vez en pareja con un sí, hombre, sí. Lo que quizás la hacía sentir un poco... más segura en la situación. Exacto. De la relación que mantenía ella, digamos, con este sujeto, del tema de
la visita con los menores, que los viniera, que los fuera a buscar a la casa. Había discusiones, porque hay una vecina que dijo que tenía problemas, que tenía conflicto con tu hermana por el hecho de que le habían otorgado la tenencia a ella. Sí, sí, pero eso fue al principio. Después él se mostraba como que ya había asimilado las cosas. Sí. Y estaban todo bien. Incluso viajaban juntos, llevaban a los chicos a pasear juntos. Cosas así. No cortaron la relación en su totalidad. Ahí está el tema, pues esto no lo sabíamos. Claro. Digamos, seguía una relación de alguna manera. Lo que pasa es que iba y venía porque había violencia y discusiones. Exacto, por los chicos. No, pero vos decís que salían a pasear juntos. Pero eso no significa que haya una relación, sino que... Llevaban a los chicos, claro. Exactamente. Bueno, pero había un buen vínculo, que es lo normal que haya un vínculo así. No había un buen vínculo porque está comentando... Porque mi hermana lo que no quería era que los chicos... Se quedaran solos con él. Sufrieran la separación... Así, cortante. Que había un vínculo forzado. No quería que los padres, que vieran que sus hijos vieran que los padres estaban peleados, ¿entendés? Exacto. Claro. Y voy a agregar yo un bocado en cuanto a esto. No hay nada de normalidad en un vínculo violento. Totalmente. Pero lo que normalmente estos sujetos hacen es utilizar a los propios hijos para acercarse a la mujer. Claro. Y que eso no sea un momento... Sí. De compañía o de disfrute con sus propios hijos. No, esforzarla. Sino tratar de no dejar a la mujer sola. Los usan, de que ella... el maquillaje. Totalmente. Pero son objetivos distintos, Ana. Él porque la forzaba a esto. Y ella porque quería cuidar a sus hijos. Entonces quería que sus hijos vieran la decisión, que la familia estaba constituida y seguía. La y decisión padres... de ella no era libre. Ella estaba manipulada en esta relación violenta y es parte de lo que siempre explicamos, ¿no? Esto de las reconciliaciones, la paz aparente y después nuevamente la violencia. Es parte de este ahora, ella, él la había amenazado ya con el arma, digo, porque esto también le da una cuestión de poder muy importante a él, siendo policía. Quizá ella le tenía miedo, no sé. Amenazarla con arma, ella nunca me contó. Eso no... Que yo sepa, no fue. Ajá. Hasta ahora no había sucedido. Elida, ¿y qué opinas vos de que después de esta denuncia, los antecedentes, el hecho de que él sea tan violento, continúe trabajando, él seguía trabajando, prestando servicio para el Ministerio de Seguridad, teniendo un arma encima? ¿Qué opino de eso? Sí. Opino que la justicia no es justicia. Que la justicia no es justicia. Sí, claro. Y te voy a sumar un dato. Quiero decirles algo para mayor indignación. Ustedes saben que muchas veces los periodistas policiales nos manejamos con partes. Hay un parte que fue censurado, que le llega a algunos periodistas, donde no aparece... el tramito final de las causas previas, la denuncia que le hace Victoria a Minio. Es decir, está como achurado, como cortado, como censurado. Para que esa información tal vez no trascienda. Para no salpicar seguramente al lugar donde trabajaba. Seguramente. Precisamente que era una dirección tecnológica, según comentaste, y no sé qué, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y eso, por eso estamos hablando y estamos discutiendo estos temas también. Porque ya no hay nada para hacer. Pero se podía haber hecho antes todo esto. Y por eso la fiscalía está tan nerviosa y le cortó el teléfono a nuestra compañera. Elida, Dios mío, contanos de tu hermana o de tus hermanas. ¿Qué nos podés contar? No sé, lo que vos quieras contar y rescatar. ¿Qué te puedo decir de mis hermanas? Las dos nunca tuvieron problema con nadie. Más... Te digo que la mujer de Minio ni siquiera con los hermanos usaba mala palabra. No sé cómo explicar. No era una santa, pero no eras mala persona. Mi hermana nunca molestó a nadie, no pelea con nadie, es una mujer muy pasiva y el tipo se aprovechó de eso. Claro, como muy sumisa. Él tenía una doble personalidad, se mostraba bien en redes sociales, en la vía pública, en su trabajo, y después era otra cosa con él. Exactamente. ¿Cómo se mostraba por fuera
¿Y cómo se mostraba en la vida privada? Contalo vos con tus palabras. En la vida privada, mucho no te puedo decir porque yo con él mucho no me llevaba, porque él me odiaba, porque yo se lo decía las cosas como son. ¿Qué le decías vos? Que era un doble cara. Mira, lo que te estoy preguntando yo. Exactamente. Y no se llevaba conmigo. Entonces trataba de no tener contacto conmigo. Claro, y de no la vida privada, no te puedo exactamente, no le convenía. Quizás te evadía para no mostrar su parte más violenta. Exactamente. Porque varias oportunidades yo me enfrenté a él acá en la casa de mi hermana, porque nosotros hacíamos comida familiar, nos uníamos todos los hermanos, y entre eso él estaba. Pero Elida, vos y alguna varias vez, oportunidades nos agarramos en la mesa. ¿Le advertiste a tu hermana? Su poder policial de vez en cuando, perdón, Gustavo, dale, dale, mostraba dale. Su poder policial de vez en cuando. Exactamente. Claro, ahí está. Ahí está, se aprovechaba de eso, ¿no? Porque es, por eso la tenía también como sometida, digamos. Pero yo quería preguntarle ahora cuando recuperemos la imagen, Rodito, si nos escuchás, porque lo te tenemos congelado ahí, era a ver si ella le había advertido en algún momento a la hermana. No, casi nunca estaba uniformado, solo para ir a trabajar se ponía el uniforme. Pero hacía ostentación de ese poder. El arma lo tenía todo el tiempo. Ahí está. El arma no se lo quitaba. Ahí está el problema. ¿Lo mostraba delante de la mesa? ¿Lo depositaba arriba de la mesa para que todo el mundo lo vea? Sí. Claro. Eso es machismo violento. Exactamente. Claro. Esa es una forma de amenaza. Era presumir su arma. Claro. No, que no escape esta pregunta que hiciste, Rodo, que me parece importantísima. Porque en realidad pueden quitarle el arma, pueden hacerle una denuncia en asuntos internos a un efectivo de la policía. No puede dejar el arma al alcance de cualquier persona. Esa es una parte... Eso es intimidación, Ana. Saco el arma y la pongo arriba de la mesa. Mirá lo que soy capaz, ojo. Creo que tiene dos partes lo que está contándonos en este momento. Una es el hecho de intimidarlos, ponérselos en la mesa y decirle, mirá, yo estoy armado, no sabés de qué soy capaz. La otra, es el hecho de colocar el arma en cualquier lugar. Se le puede hacer una denuncia literalmente en asuntos internos. No puede un efectivo de la policía no tener los cuidados correspondientes con el arma reglamentaria. Perdón, Rodo, pero no quería que pasara por alto esto que estaba diciendo la hermana de dos mujeres que fueron asesinadas. No, terrible, terrible. Elida, la verdad que, no sé, te vemos entera ahora. No sé si caíste. No sé cuáles son tus sensaciones ahora. Ahora la vamos a recuperar la imagen. Digo, a ver, mataron a sus dos hermanas, le destruyeron la vida, le desaparecieron la familia de un momento a otro. ¿Y sabes qué es lo peor? Y lo peor es que ella ya sabía de todo esto que podía llegar a pasar. Ella lo advertía. Hay varias cuestiones. Por un lado, tenemos que hablar de los antecedentes. Sí. Caro, recordanos los antecedentes que tenía este sujeto. Sebastián Minio. Sebastián Minio, exactamente, tramitaba por un lado una causa en el juzgado de familia número 6, ahora confirmo bien el dato, y por otro lado, esto es en el fuero familiar, por otro lado hablamos del fuero penal, una denuncia por violencia de género radicada en enero del año 2020, y cuando vamos al lugar con Rodo, donde ocurren los hechos, no una, tres familiares de las tres víctimas justamente nos confirman que la denunciante fue la misma víctima, Victoria, expareja de este policía, que estaba en funciones. Los antecedentes son siempre con esta víctima, digo, no con relaciones previas, Caro. Al menos esta que consta acá, que es justamente del año 2020, es radicada también en La Plata por violencia de género. A nosotros ahí los familiares nos confirmaron que fue por parte de la expareja, de esta última pareja. ¿Sabes por qué? Pues ya sabemos que siempre en esto hay reincidencia, hay que es violento, víctimas, es violento. Claro. Entonces, si tuvo relaciones previas con otras relaciones de pareja, digo, seguramente también fue violento, no sé cómo lo ha terminado, seguramente sin femicidio, por eso está libre, pero seguramente también con violencia. Y no es casualidad, Ana, que se haya dedicado a esta profesión y a este oficio. ¿Y querés que te diga algo? En el relato completo, cuando uno va sumando todos los datos, todos los detalles, a ver, que nadie tome este relato o esta crónica que voy a hacer con sensibilidad extrema. Sí. Pero es el ABC del violento. Rompen en una relación en donde después trata de acercarse a la víctima, trata de tomar como excusa a los propios hijos. Y en esa buena relación, cuando se entera, cuando se da cuenta de que en realidad esta mujer va a dejar de ser de su pertenencia porque
Claro. Vuelve a retomar su vida y a tener una relación con otra persona, es ahí donde termina actuando. Y es ahí también en donde utiliza a los hijos en muchas oportunidades para llevar adelante estos hechos. Rodolfo, estamos con vos nuevamente.